actual de Venezuela, digamos, acá lo que se intenta es irrumpir o por lo menos terminar con un proceso de organización popular en Venezuela. Se creyó que con la partida del comandante Chávez este proceso se caía. O sea, hoy los grupos, los grupos mediáticos, los grupos económicos, golpean al presidente Maduro intentando desestabilizar a un proceso que para muchos latinoamericanos ha sido un ejemplo y el cual nosotros reivindicamos y acompañamos. Digamos, creo que es parte de ese proceso, bueno, como los grupos de poder, no solo en Venezuela, sino que a lo largo y ancho de Latinoamérica, buscan golpear a aquellos gobiernos que realmente han tenido y tienen un consenso social importante y buscan a través de los grandes grupos económicos, sobre todo los medios, es golpear para desestabilizar y que ese ejemplo como ha sido Venezuela no cunda en Latinoamérica, ¿no? Sí, en realidad lo que está pasando en Venezuela es un fenómeno de una envergadura importante con un gobierno que tiene una raigambre populista importante, sectores que de alguna manera están en una confrontación clara, sectores liderados por lo que es la derecha, pero habría que hacer un reconocimiento particular respecto de los sectores, digamos, populistas del gobierno. Aparece una tercera pata, que son, digamos, sectores de izquierda, que no comulgan ni con el uno ni con el otro, y en consecuencia el conflicto se prevé que puede llegar, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, a tornarse más grave. Hay intereses muy concretos de parte de lo que son los grandes países donde se desarrolla el capitalismo, para que en esos lugares se desarrolle, digamos, las peores de las crisis y que después resurjan un capriles o resurjan sectores de la derecha para que se hagan cargo de las conducciones políticas de esos países. Creo que el proceso que inició Chávez fue realmente importante para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, pero que ahora hay que profundizarlo, hay que mejorarlo y hay que dotarlo de un proceso de mayor amplitud y de mayor, no democracia, porque si ha habido algún proceso democrático en Latinoamérica ha sido el de Venezuela, 14, 15 elecciones en lo que va de ese proceso democrático, pero sí concebir desde otro lugar la plena participación del pueblo venezolano. De todas maneras, quienes creemos y entendemos que los procesos en Latinoamérica no son aislados, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Cuba, estamos convencidos de que no pueden derrotar el proceso de Venezuela, el que se abrió en Venezuela con Chávez, porque sería también un riesgo para el resto del continente. Es un ejemplo a seguir en Latinoamérica. Creo que hay que ayudar a resistir a ese proceso, hay que mandar la solidaridad y la colaboración. Personalmente estoy en contacto con muchos venezolanos a través de las expediciones pedagógicas que se vienen haciendo de intercambio entre Argentina y Venezuela. Tomamos contacto, sigo de cerca, y por eso por momentos es muy preocupante la situación y creemos que hay que bancarla, ¿no? Que forman parte de la vida política y también de la vida sindical, porque tienen sus corrientes que integran también la vida democrática de los sindicatos, se expresan como tales, en muchos casos con acuerdo, en muchos casos con desacuerdos, en muchos casos constituyéndose como frentes, como por ejemplo, tenemos que hablar del FIT, que forman parte de los sectores con los que estamos, por supuesto, en la calle, en la lucha, y llevando adelante este proceso de recuperación de los sindicatos y de recuperación de las centrales. Creo que nos ha llevado a perder conflictos en los dos últimos años como un retroceso inmenso en las condiciones laborales, en las condiciones salariales. También pienso que tienen
una forma de hacer política donde quien no acuerda con sus pensamientos es inmediatamente perseguido y bastardeado y denostado por pensar distinto nada más. Entonces, desde ese lugar no me parece que o deberían revisar las prácticas como para hacerlas más democráticas. Se me hace que son sumamente antidemocráticos. Lo cierto es que aquellos compañeros y compañeras que se identifican con las ideas del trotskismo han sido y son parte de la pelea, de las peleas de resistencia en la calle y que son importantísimos a la hora de la unidad en la acción, con lo cual creo que aún con estas diferencias y estos debates políticos e ideológicos que tenemos, creo que era imprescindible poder lograr que fueran parte en este espacio para construir una CTA que refleje realmente esa diversidad de visiones que tenemos cada uno de nosotros y que no son antagónicas aun cuando hay algunas diferencias. El trotskismo creo que primero ponen ellos, para ellos el sujeto es el partido y no es la organización de los trabajadores. Entonces, cuando influyen en la organización de los trabajadores, ponen por delante al partido político, que es el sujeto para ellos, y no la organización propia de los trabajadores, que nosotros entendemos que al revés, primero es la organización de los trabajadores y luego las organizaciones partidarias. Yo comparto la preocupación que se ha expresado en estos últimos tiempos de la falta de transparencia que ha habido en todo este proceso electoral. Creo que se ha intentado obstaculizar un proceso democrático de elecciones en la CTA. Creo que el espacio de Quintriqueo tiene fuertes intenciones de fraguar un fraude en la provincia de Neuquén. Y creo que la Junta Electoral Nacional tiene que tomar nota de esto. Creo que el día 30 nos tiene que encontrar respetando. Primero, el día 29, respetar el resultado electoral que allí se dé, porque si convocamos a los trabajadores a que se expresen en las urnas, tenemos que ser respetuosos de lo que nos dictan los trabajadores, ¿no? Nosotros vamos al soberano, que es el compañero afiliado, que va a dirimir esta interna en tanto en la central neuquina como en la CTA a nivel nacional. El 30, el que gane, que esperamos que vamos a ser nosotros, creemos, estamos convencidos, tenemos una gran responsabilidad de reconstruir el tejido intersindical que en algunos puntos, y yo creo que tiene que ver mucho con esto de dejar de lado lo que creen los trabajadores, lo que piensan los trabajadores y tratar de imponer políticas de neto corte político partidario, del que sea. Entonces, esa responsabilidad creo que la va a tener el que gane. Estamos muy confiados respecto de lo que somos como lista, lo que representamos y de lo que podría llegar a ocurrir si las elecciones tienen la transparencia que tienen que tener. Estamos muy confiados del triunfo de la lista 2. Vemos una preocupación y vemos que si esto no se salda, si no existe un vedor a nivel nacional, realmente peligra la transparencia, porque me parece que están decididos a hacer cualquier cosa para no dejar ese lugar de conducción, ¿no? Creo que están tal vez más preocupados en buscar adelante o seguir pensando en maniobras de este tipo, más que explicitar un programa claro y que confronten transparentemente en un proceso de elecciones.